La teua filla ja l'has deixat. Sí, una miqueta, sí, vale, perfecte. Seràs tu la que com reina de la teua falla faràs la teua ofrena. Reprenem esta retransmissió de la ofrena, demanem disculpes per este imprevist, però bueno, són les coses del directe. Vostè no se fan la idea de lo que viatja esta imatge que estan agarrant els nostres companys de Levante Televisió i la veu d'un servidor de Jaume Brunxú i de Rebeca en uns minuts, perquè això puja un satèl·lit que està, pues no ho sé, a 35 o 40 quilòmetres d'altura des d'ací, des del set on estem nosaltres, després té que baixar una altra vegada, hasta ací, hasta València, després passar per un cable i després ja jo no sé com, però arriben a les seues cases. Demanem disculpes i esperem que ja siga hasta el final la senyal. Passem al nostre company, Jaume Brunxú, que segur que té entrevista ja. Tenim amb nosaltres ja a Carla, la fallera major de Ramon de Rocafull, que ha passat ja la comissió desfilant per davant de la Mareta. Jornada espectacular la d'avui per a tu com a fallera major. Espectacular i molt emocionant, Jaume. Era una cosa que portava esperant molt de temps i per fi s'ha fet realitat i per a mi ha sigut una emoció molt gran. Com ha sigut agarrar el carrer de la Pau? No m'ho podia imaginar. Tota la meva comissió per davant de mi, jo l'última i les meves amigues, la meva mare, l'última filera davant de mi i no para de plorar. Només entrar, no para de plorar. Una barbaritat, no? Una barbaritat. El president suposa que també emocionat i content de tindre's a la comissió. Correcte. Com esteu vivint aquestes falles? Doncs molt bé, la veritat que la carpa i el casal, molt bé tots. Sense parar res, no? Sense parar res. Sense parar. Jo suposo també per a la fallera major, com diem, una cita molt especial. Tu ja has passat per ací. Quin consell donaries a totes les falleres majors que encara queden per eixir avui i demà? Que ho disfruten des que comencen fins que acaben, que disfruten cada segon. Que miren a tot el món que les aplaudís. A la seva comissió, la que està dins i la que està fora del recorregut, perquè és algo meravellós, és molt especial. Pues Carla, no et volem furtar més temps, perquè tenim a tota la gent de la comissió esperant-te, però de veritat, enhorabona, estàs guapíssima i a disfrutar del que queda de falles. A tu, gràcies. Enhorabona. És de la falla de Ramon de Rocafull, així, a la plaça de Mare de Déu, ja han passat per la plaça de la Mareta, disfrutant d'esta primera gran ofrena i continuen passant els espectadors directes, els protagonistes d'esta festa, que són els fallers i les falleres que es donen cita durant dos jornades senceres que vos contem fil per randa ací, a Levante Televisió, en este temps de falles. De 380 comissions seran les que passen per ací, del Cap i Casal, i dels municipis de l'àrea metropolitana com Burjassot, Mislata i Quart de Poblet, que formen part també, com bé diem, de la Junta Central Fallera. Tenim nosaltres ací a Rebeca i quan hem començat esta retransmissió parlàvem del ritual que suposa l'ofrena. No és sols aquests 5 minuts que passes per davant de la Mare de Déu, sinó que comença, jo crec, que el dia que tries ja o que decidixes quin de tots els trajes vas a ficar per un moment tan especial com és el dia d'avui, no, Rebeca? Hombre, yo creo que empieza el día que una fallera nace. El día que una fallera nace está pensando ya en la ofrenda como fallera mayor o como corte de honor o fallera mayor de Valencia, si en su momento llega a ello. Como tú decías, es un ritual que es largo, pero es uno de los más bonitos que puede sucederte en tu vida. Y eliges tu traje, eliges tu mantilla, que en realidad la primera vez que luces tu mantilla como fallera mayor es en tu ofrenda. Uh-huh. Y eliges cada detalle y cuando ves tu ramo de fallera mayor y sabes que va a ser para la Virgen, ves a tu comisión y descubres y abres, ¿no?, el regalo. Empieza la emoción desde el primer paso. ¿Tú recuerdas cuando decidiste este año, sin ir más lejos, el traje que ibas a lucir hoy? Bueno, mañana, perdón, vosotros desfiláis mañana, ¿no? Nosotros mañana, las Eulas en el mercado mañana. Sí, me acuerdo porque ha sido un proceso un poco complicado con mi hermana discutiendo, porque tenemos, claro, somos dos chicas, entonces tenemos bastantes trajes y yo quería lucir el de fallera mayor, pero también tengo una falda muy especial que me hice de uno de los trajes de mi madre y no sabía por cuál decidirme y aún es sorpresa. Bueno, ¿aún es sorpresa? Sí, sí. Bueno, no, es una sorpresa el manto que va a lucir la Virgen este año por primera vez. Vámonos hasta el set de la Plaza de la Virgen. Ahí está Jaime Brunxú con entrevista. Y en més familia fallera que ens trobem aquí a la porta de la Basílica, a la Plaça de la Mare de Déu.
sembla mentida, però n'hi ha xiquets d'esta edat que guanyen els majors en algunes coses, no? Crec que este xiquet te guanya tu. Sí. I a mi és la primera ofrenda i ell ja és la segunda. Con lo cual nos llevamos una aquí de ventaja. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Hilo? Pau. Pau, qué nombre más chulo. Bueno, supongo que contentos, ¿no?, de poder venir con Pau aquí a la Mare de Déu. Muy contento, muy emocionante salir con él. Sí. Desfiláis con la comisión de San Pedro, ¿cómo ha sido venir por ese carrer de la Pau? Bien, bien, muy bonito, muy bonito. Mucha gente está viendo también hoy, nada más empezar, muy bien. Y bueno, la experiencia de en la primera ofrenda tiene que ser también especial, ¿no? Muy bien, y para repetir, el año que viene más. O sea, que el año que viene vamos a por la segunda. Seguro, seguro. ¿Qué ha tenido de especial para ti el poder venir hoy aquí a la ofrenda? Pues no sé, es la primera vez que salimos los tres juntos y yo soy brasileña, entonces lo vivo de forma también diferente un poco, porque no soy valenciana, pero bueno, lo vivo de corazón también. Bueno, pero porque lo dices tú, ¿eh?, que no eres valenciana, porque la indumentaria vas guapísima. Muy bien, nada, por probar y a ver qué tal, y lo vivo, la verdad que muy bien. Disfrutarlo, oye Pau, a disfrutar de las fallas, ¿no? Decimos un Visca Valencia. Visca Valencia. ¡Ole, ese Visca Valencia! Muchísimas gracias. Ahí teníem esta familia de la Comissió de la Falla San Pedro. Ya veo un desde Ben Xicotets participant de la vida fallera d'esta devoció per la Mare de Déu des de Sant Parats. Des de ben xicotet sí que és de veres que, bueno, pues vegem quantitat de fallers i de falleres que van, pues, en un nebot, que van en el seu fill. Quantes falleres també vegem, Rebeca, que passen a lo millor en el xiquet o una xiqueta, que a lo millor de mesos, no? Que és la primera vegada, i també la emoció que suposa passar en una persona tan boiguda per així davant. Sí, la verdad es que en las comisiones, cuando tú naces, al final se vuelcan con tus padres y siempre, yo lo veo en los nenes ahora, siempre, pero sácalo a la ofrenda, aunque sea de poquitos meses, sácalo, pásalo por la Virgen, pásalo, porque esa emoción no la vas a volver a sentir recién naciditos y es una maravilla, es precioso para los padres, es precioso para la comisión poder apoyar a esos padres que han traído un nene en el seno de una comisión que les quiere desde el primer día y es una maravilla poder disfrutar de eso, tanto en las imágenes que estamos viendo como pasando por la calle de La Paz o la calle de San Vicente. O sea, es algo que todas las comisiones potenciamos. Bueno, fijad que ara vegem la imatge del cadafal de la Mare de Déu, com estan els vestidors, més de 50 persones coordinades per el mestre Pepe García Bosch, que són els que s'encarreguen de treballar de debò durant aquestes dos vespraes per a que lluisca i se mant fantàstic. Què mos diuen? Que va portar prou de blanc, prou de clavell blanc. Vosaltres, en la vostra comissió, ja saps de quin color dugueu els rams? Pues no lo sé, porque como te he comentado, he estado en Inglaterra últimamente y no sé, el ramo es una sorpresa para mí, fíjate. De veres que ho has comentat. Lo paga segut, els nostres televidents encara ho sabien. Ara anem efectivament a parlar, perquè a més ve el fil de la xiqueta o de la xica que ha passat en estos fa un momentet per els micròfons de Jaume Brunxú, que deia que era de Brasil. Bueno, tu sí que eres valenciana, però dus vivint en Londres. Estoy un año y medio ahora, sí. Un año y medio. Bueno, pues ahora nos contarás, anem hasta la plaça, a veure en qui està Jaume Brunxú, i després nos contes, bueno, com és assegut i s'ha tornat així a València. Estoy con Paloma, que me acompaña aquí, de la calle de la Reina. Guapísima, Paloma. ¿Te ha gustado venir a la ofrenda? Sí. Sí, oye, le estaba diciendo yo, pero qué fallera mayor infantil más templada tienen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fallera mayor infantil más templada tenéis en la calle La Reina? Sí, no, yo creo que sí. ¿Cómo ha sido poder venir aquí a la ofrenda y acompañar a esta gran fallera mayor infantil? Emocionantísimo, aparte de mi hija. Con lo cual, muy emocionante. Vamos. Oye, contento está el papi de traer aquí a Paloma, ¿eh? Sí. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de poder desfilar ante la Mare de Déu? Pues no lo sé. Todo en general, ¿no? Es bonito. ¿Le has traído algún deseo para pedirle? No. No. Pues al año que viene hay que pensar uno y lo cumplimos, ¿vale? Vale. Oye, Paloma, disfrutar de las fallas muchísimo, ¿de acuerdo? Vale. Y a seguir emocionándose, que también toca. Vale, perdona por la voz. A los amigos, la voz, creo que estamos todos igual este año de la voz, los amigos de la calle de la Reina, Vicente Guillot, sin duda alguna, pues esa gran cita que tenemos tots els valencians hacia la plaça de la Mare de Déu, en tots els protagonistes que estan passant ja i deixant sobre la Mare de Déu i ses flors que ja li cobrissen els muscles.
Pues pero el carrer San Vicente está entrando el sector Olivereta, que es el que ha huerto esta ofrena 2017, y per el carrer La Pau es el sector Malvarosa, Cabañal, Vétero, es que han huert en guany la ofrena. Estaven parlant de valencians pel món, no? I bueno, pues la nostra entrevista avui, Rebeca, pues comentava que estaves en Londres, no? Imagine que des d'allí se viu tot l'any faller, perquè és que són fallers, és tot l'any són falles, però es viu de manera diferent, no? Es muy distinto. Yo siempre digo que salí del balcón del ayuntamiento para irme fuera. Es una sensación, al principio es muy agridulce, porque somos personas que estamos muy metidas en nuestras comisiones, que nos gusta bajar cada viernes a la junta, y de repente toda tu tradición, toda tu agenda fallera se ve rechazada, poco más que por otra cultura. Y es muy complicado, pero se vive cerca de los tuyos, porque vía internet estamos al final al lado, gracias a vosotros que retransmitís todo lo que podéis, pues yo pude ver la crida, por ejemplo, colgada de la red, ¿no?, con vosotros, y la verdad es que se agradece, se vive muy distinto. Es muy difícil para una persona que le gustan las fallas, que ha trabajado con cargo. Yo de broma comento que soy vicepresidenta de Relaciones Internacionales y Cultura Valenciana, pero obviamente no puedo ejercer ningún cargo como de costumbre he hecho, ¿no? Oye, ¿estás estudiando allí en no, Londres? No, acabé la carrera, acabé Administración y Dirección de Empresas y ahora ejerzo de contable en un hotel. Así que poco más, que me han dado la oportunidad y tengo que responder un poquito de tiempo y a ver si luego en el currículum puedo mandarlo para acá pronto. Y decías que, bueno, que intentabas seguir los esdevenimientos de aquí de la fiesta, pues a través de las redes sociales, a través de internet, o muy bien decías, la crida. ¿Desde cuándo estás aquí ya en Valencia? Pues me vine el día 9, porque quería cogerme las fallas con tiempo, quería prepararlo todo, como tú dices, elegir los trajes, planchar, ponerlo todo a punto. Entonces, desde el día 9 hasta el día 22, que la gente me dice, qué suerte tienes de poder venir, y dices, no, me he cogido mis vacaciones para venirme. Bueno, y allí, Rebeca, has tenido tu oportunidad de fer de baixa hora con tu dies en Companys o en algunos clientes. Sí, desde luego. Claro, como decimos, las redes sociales están llenas de fotos y tenemos la suerte de que cuando eres componente de la Corte de Honor, muchísima gente te presta gratuitamente todas sus fotografías. Con que mi Facebook es un nido de fotografías de corte, de falla mayor, de niña, de cuando era niña. Y todos mis compañeros de trabajo y mis compañeras de piso y todo el mundo me pregunta que qué es lo que llevo puesto, que qué es ese vestido. Y sí, he tenido la oportunidad de aprender el vocabulario inglés fallero y les he podido explicar un poquito la fiesta, pero no solo a ellos, sino a gente de todas partes de España, porque allí somos un grupo muy variado. Y pues te encuentras con un andaluz que te cuenta sus fiestas y tú le cuentas las tuyas. ¿Y son conegudes les falles? ¿Es habitual o que te diguen València i te mencionen les falles, o és més la paella encara té molt més protagonisme? La paella tiene mucho más protagonismo y a lo mejor es sorprendente, pero la tomatina la conocen como todo el mundo. Las fallas es algo que tienen una idea, pero no comprenden la magnitud de la fiesta. Ellos saben que existen y entienden que nosotros plantamos un monumento, pero no saben muy bien por qué le pegamos fuego o por qué, no entienden muy bien el concepto aún, pero yo creo que poco a poco con esto de la UNESCO lo haremos llegar. Hombre, es que yo creo que incluso pero en Valencia se nos fa complicat explicar a un foraster, a un estranger, per exemple lo que tú has mencionat, per què cremem les falles, ¿no? Pot ser que siga comprensible el segon o tercer any que aquest estranger ha vingut ací a les falles, però l'estranger que arriba el primer any ací i veu pues estes falles tan que són autèntiques obres d'art, és increïble que ells, bueno, pues pensen que puguen cremar-se, no? Sí. I clar, després nosaltres pues, diguem, és que si tinguem que plantar cada falla en una rotonda, que són 380 grans i 380 xicotetes, no n'hi ha prou rotondes, no en València, en tota Espanya, per a poder ubicar-le. Anem fins a Xavi Brunxut, entrevista, endavant. Y esto vemos en Carla, la fallera mayor de la comisión de Río Tajo Cavite. Carla, no sé cómo has fet, pero has portat el sol a la plaza. No sé cómo han fet, pero estoy muy emocionada.
Ha sigut molt especial per a tu, no, vindre a esta ofrena? Molt especial. Tots els anys li deia a la Mare de Déu, l'any que ve se faria la major, però ningú any se complia i este any... Ja has passat per ací. He passat per ací i mire, el sol i tot m'ha passat ara. Una meravella. Carla, com ha sigut l'experiència de travessar el carrer de la Pau, de vindre fins ací? Molt emocionant, molt emocionant. Jo no tinc paraules per a descriure-lo. És que és el meu somni des que soy xicoteta. I ningú any em podia complir, i este any no, és que no tinc paraules, estic molt emocionada i per lo menos no ens aploguen, que menudo temps ens estan fent, però s'estan comportant, eh, temps. S'estan comportant bé. Quina emoció especial tenia per a tu el poder vindre ací? Per la meva mare, que mai s'ha vestit de fallera i de fachera, i ver-la aixina al meu costat, bueno, davant, ha sigut una emoció. La meva mare, a mi m'ha vingut família de fora i han estat tots mirant-me i jo, plorant. El més especial de les falles és això, no? La gent en què les compartim. La gent, perquè la meva família del meu novio és de Sevilla i pues, a tots els dic que les falles, bueno, és internacional ja, en Andalucía, les falles per mi. Això és fantàstic, no? Sí, com la toca. Veritat és que sí. Estic pues, molt emocionada, moltes gràcies. Nosaltres també, gràcies Carla, a tu, a disfrutar del que queda de falles, sí. Que la part més emotiva ja ha passat, però encara queden moltes emocions. Moltes emocions, sí, és que en queden poques dies, però estem bé. Gràcies, Carla. De res. Carla ens portava el sol a la plaça, Carla s'emporta també el sol perquè torna a estar nuvolat. La imatge és aquest riu de gent que travessa la plaça de la Mare de Déu des de Sant Parat. Pues sí, continuen passant les comissions i li demanem als nostres companys a veure si podien abaixar-nos una miqueta el so que recibim des de la plaça, perquè si no anem a tindre que canviar-se les orelles d'ací un momentet. Pues efectivament, com dèiem, estava passant. Per cert, acabem de veure les imatges a la nostra companya Arantxa Ferrer, han vist aixina de manera fugaz la nostra companya de la 97.7 Ràdio, i estàvem parlant de si les falles més enllà de les nostres fronteres eren conegudes, i bueno, Rebeca Aguado m'estava dient que eren més coneguts, que això a mi m'ha arribat a l'ànima, els Sanfermins que les falles. Los Sanfermines, es que yo creo que es porque son fiestas que en su esencia es más sencillo comprender, pese a que a lo mejor no tenemos ni idea, porque yo sinceramente no te sé decir por qué celebran esa fiesta, pero aunque no tengamos ni idea, la esencia, lo básico, lo podemos llegar a entender. Un extranjero que no comparte nuestras costumbres no comprende, puede comprender lo de la Virgen. Ellos dicen, ah, pues porque son devotos, es un país católico, de acuerdo, pero no entienden toda la semana falla. Era el movimiento de los casales. Les resulta complicado, pero yo creo que cada vez estamos más cerca de que lleguen a conocernos, de que en profundidad y de que viajen aquí a Valencia, que es una ciudad maravillosa y que cuando está en fallas es que brilla y está espléndida. Yo creo que qualsevol turista que venga en estas dates, sobre todo a partir del día 15, jo crec que deu de quedar-se impactat en lo que n'hi ha si organitzat, no? Perquè, a més, tenim la sort de que les falles i en l'horatge tan agradable que tenim ací en València, són unes festes de carrer, on tota la gent està en el carrer, no? Jo, la veritat és que continuo sorprenent-me quan ixes, que bueno, són dies laborables, dies normals i corrents, però bueno, a l'hora que vagis passejant per el carrer te trobes un munt de gent, te trobes gent en les falles, sobretot en el centre de València, i la veritat és que, bueno, pues a lo millor mos falta i s'espentoner que mos pot donar el que la UNESCO mos declare patrimoni material de la humanitat i bueno, per lo que s'està lluitant i bueno, pues el veredicto esperem que favorable siga, si no m'equivoque, en el mes d'octubre o novembre quan se done. Parlàvem també de rituals. Ja sabem que fa 15 dies aproximadament i bueno, trobares o triares ja el que t'anaves a posar i per què te ho anaves a posar. I arriba el moment, pues, bueno, supose que d'anar a la peluqueria i ja veus que arriba el moment, no? Ja has començat a sentar-te la morriña. Desde luego, eso es otro ritual, porque
Perdón, yo no sé si es que los falleros estamos locos para todo y nos encanta montar una fiesta de cualquier cosa. Entonces nos encanta pues el día uno ponernos en una cola toda la noche con nuestra misteleta y elegir la hora de la peluquería y es simplemente por reunirnos. Entonces sí, es todo un ritual, preparar las mallas, ¿no? El pelo de fallera, que eso he de reconocer que mi hermana es una experta, siempre me ha ayudado y sin ella yo creo que mis trenzas serían un desastre completamente, porque yo soy muy torpe para todo eso, pero es todo un ritual el lavar tu pelo, porque la fallera se cuida su aderezo y todo lo que llevamos nos lo cuidamos como si fuese oro, porque para nosotras es lo que llevamos delante de la Virgen, es lo que llevamos en los momentos más especiales de la semana fallera. Entonces, es como tú dices, está cargado de rituales, cargado de pequeñas costumbres que cada una tiene. Que si mi gomina especial, o yo utilizo este champú, o cada una tiene sus gustos y sus preferencias. Y luego, pues eso, ir a la peluquería es otra fiesta. ¿A qué hora la peluquería tú? ¿Vas pues, de mal o esta nit? No, fui anoche. Ah, bueno, pero ahora ya no portes el moño. Ahora solo me queda ya el maquillaje, sí. es verdad. No, me peinó el primer día para la recogida de premios infantil mi hermana, que es una experta ya, la pobre. Vale. Me peinó ella porque iba de huertana y le resulta más sencillo. Y luego ayer me peinó Merchaño. Anoche he tenido que dormir con el pelo, pero bueno, hacemos el sacrificio por todos los sacrificios que ha hecho ella durante todos mis años de fallerío, que de aquí le mando un beso. Y me lo he quitado un poco porque me lo he destrozado yo. Y si se entera me va a mandar un WhatsApp y me va a matar. Así que mañana, pues no sé, creo que tengo que hacer una llamada de emergencia. Claro, además también quina sort, Rebeca, que tingues una germana que en un moment donat te puga, pues no sé, salvar de esa circunstància, no? Perquè sí que és de veres que jo us recordo, també això és una de les coses que també se podia investigar, perquè sí. Les peluqueres que treballen estos dies de falles, jo, seran les persones que menys dormen de tot el món. Perquè a qualsevol hora, no és que me'n vaig a la peluqueria, però si són les 2:30 del matí, esta vez ballant en la discomòbil i ja te'n vas. O sigui que també és un sector al que n'hi hauria que donar-li un abraç molt fort. Desde luego. Gràcies a ells, bueno, pues lluïu totes les falleres d'una manera espectacular. On se viu en la família, lo de la setmana esta fallera? ¿Sou tots falleros en ta casa? Bueno, mi situación es un poco particular porque nosotros, bueno, soy de la Plaza del Doctor Collado, que está en pleno centro, en el meollo de la fiesta, y vivo por la Avenida del Cid. Así que, bueno, vamos a pasar con Jaume y luego te cuento. Vale, venga, vamos a... ¡Andaban, Jaume! Dos protagonistes més en esta plaça, el president i la fallera major de la Comissió de la Falla Poeta, Alberola Totana, radiant i emocionada entrant en esta plaça. Muy emocionada, ha sido muy emocionante. Y eso que creo que habéis venido contra reloj, ¿no? Me decía Moisés. Sí, hemos venido sin parar, no ha habido parón, o sea que muy bien, todo ha salido muy bien. ¿Cómo ha sido esa calle de San Vicente hoy? Bueno, yo me he puesto muy nerviosa, estaba muy emocionada, estaba deseando entrar para poder ver la cara de la Virgen. Y poder ver a toda mi comisión delante desfilar, todas las mujeres, ha sido impresionante para mí. Bueno, tenemos al presidente también, a Moisés. Bueno, Moisés que vive, como cantaba Bumburi, entre dos tierras. Sí, sí es, pero bueno, ahora en marzo yo estoy en Valencia, porque trabajé fuera y... Pero bueno, estoy, entre semanas siempre estoy así, ya sabes, que ya cal estar y estem. También emocionado, güey, ¿no? Sí, de volver a fallera major, que en lo radiant que está, y a toda la comisión, con todos los presidentes. ¿Qué son... especial, güey, para un presidente desfilar? Recordar personas que no están y personas que están, es lo más importante. Y continuar. Es recordarles, ¿no? Y demanar per tots. Sí, per tots, ahí sí, no, siga. Escolta, ya has pasado de Ecuador la parte complicada y emotiva de la festa, nos queda por delante ahora, supongo que la parte más festiva, el ruido y el fuego, ¿cómo lo esperamos? Pues yo espero que toda mi comisión lo pase fenomenal, que lo pasemos también todo el mundo en general fenomenal. Y yo, bueno, estos días espero poder estar mañana, tarde, noche, en todo momento. Porque estaba deseando que llegara este momento y ahora que ha llegado ya por lo menos ya estoy más tranquila, ya puedo relajarme, por decirlo de alguna manera, y disfrutar de toda mi comisión, más de lo que lo estoy haciendo ya. Pues a disfrutar lo que corresponde, enhorabuena de verdad, señor presidente, a disfrutar lo que también nos toca a nosotros. Gracias, Jaume, gracias a todos. Ahí estaban los representantes de la Comisión de la Falla de Poeta Alberola Totana.
y tinc casi una familia de lo más templa. Claro, o sea, es que dicen, mira, mira, vamos, por favor. Si es que, es que, es que, hijos de gatos mininos, dicen. ¿Cómo va, Kovács? ¿Cómo va, Kovács? ¿Cómo está? Sandra, Sandra, perdona, que te he cambiado. Encantada, perdona, ¿eh? No tengo ningún problema. Sandra, perdona. Sandra, perdón, esta es histórica, esta metida de pata. Este cambio es ideal, o sea que está totalmente perdonado. Bueno, esto, como se entere tu presidente Moisés, me lo va a hacer pagar, yo creo que a fuego. Sandra, perdona. No pasa nada. Supongo que momento muy emotivo el poder pasar con la familia, con los amigos y con la familia fallera, que es en definitiva lo que vivimos en esta fiesta, ¿no? Exacto, con todo. Además, te pones a pensar y son los amigos de pequeñita que ahora desfilan con sus hijos, los papás que veías entonces que ahora ya son abuelos, desfilando todos juntos un año más. Pues la verdad, mucha felicidad y muy, muy orgullosa de poder estar aquí otro año, por supuesto. Hablaba antes con Rebeca Aguado, corte de honor, le decía así desde que pasó como corte, qué templado. Digo, sí, desde que pasó como corte, la mirada de esta plaza cambia. Calculo que como fallera mayor de Valencia, Sandra, cambia, ¿no? Después volver a la plaza. Cambia, pero sigue siendo especial. Obviamente, un año como ese no se va a volver a repetir. Y lo guardas, además, en lo más profundo de tu corazón y no se olvida nunca. Yo me acuerdo perfectamente cada momento, cada cosa que nos decían cuando íbamos desfilando con la corte de honor. Pero ahora sigue siendo muy especial. Cuando pasas y estás embarazada, cuando pasas por primera vez con tu bebé en brazos, ahora mira, ahora ya están. Ahora mira. Madre mía, oye, ¿cómo es venir a la ofrenda? Pues es una cosa increíble. Sí, mola, ¿no? Sí, mucho. ¿A ti es lo que más te gusta de las fallas, la ofrenda? La ofrenda y ir con mi falla a todos los actos que puedo. ¿Y lo de tirar petardos, cómo lo llevamos? Eso a mí no me importa. No importa. Bueno, Sandra, no sé qué ha pasado, pero creo que el pirotécnico no es él. ¿Tú sí? ¿Te gustan los petardos o no? Bueno, yo estaba acostumbrado a tirar hace unos años, pero ahora es que la verdad ya he pasado un poco del tema, porque ayer ya fui, el año pasado ya fui presidente infantil y ahora pues ya pasó la mayoría de petardos y todo eso. Es que ahora viéndote ya de infantil te queda cada vez menos, tengo que decirlo, ¿eh? Las cosas son así. ¿Y esos ojazos? Guapísima, ¿cómo estás? Bien. ¿Te ha gustado venir a la ofrenda? Sí. ¿Qué ha sido para ti lo más bonito? ¿Cuándo has llegado aquí a la plaza? Sí. ¿Y has dado tu ramito a la Virgen? Sí. ¿Al año que viene volvemos? Sí. Pues Sandra, de verdad, creo que tienes faena para años, lo cual es fantástico. Estás guapísima, de verdad, y supongo que contenta de poder venir así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy contenta de poder seguir alrededor de la familia, de pedirle a nuestra Virgen salud para todos. Y que podamos seguir viniendo año tras año toda la familia junta, la verdad. Pues seguro que lo conseguiremos. La anécdota de hoy, yo no la repito ya más veces, también te lo digo. Que sepas que Kova también me parece guapísima, con lo cual el error yo creo que está subsana. La mejor fallera mayor de Valencia que ha tenido esta ciudad, o sea que yo encantada. Bueno, Sandra, se lo diremos a Kova cuando la veamos. Gracias, de verdad, guapísimos. Aquí los teníamos, continuemos a la plaça de la Mare de Déu. Ja de més a Kovács que la veurem molt pront en les pantalles de Levante Televisió, perquè, bueno, junten Ximo Rovira, van a fer la crema de la falla gran. Jo crec que una retransmissió, m'atrevia a dir quasi històrica, Kovács, efectivament una fallera major de València molt volguda, i Sandra Climent també, per supost, una fallera major de València molt volguda, i que mos ve, bueno, de meravella, no?, de lo que estàvem parlant, perquè ella estava desfilant en casi toda la familia. Sí. Y parlarem de la teua familia, Rebeca. Efectivamente, nos venía genial y además, como decía, Sandra es mi vecina y he visto a esos nenes corriendo por mi barrio. Así que sí, vivo un poquito lejos de mi falla y de mi comisión, por tanto es otro de los rituales, ¿no? La palabra del día. Nuestro ritual es hacernos las maletas y venirnos al centro cada año. Esas pequeñas mini vacaciones que hacen muchísimos falleros. ¿Estáis en un piso cerca de la falla? Tenemos el hostal La Morellana, que justito está al lado de la plaza. Siempre nos abre una habitación de las grandes familiares, ¿no?, para nosotros, y nos da ese servicio que agradecemos con el corazón. Entonces, desde que fui fallera mayor infantil de mi comisión en el 2000 y que ya ha corrido, mi madre empezó con esa pequeña tradición, porque mi padre no es fallero. Mi padre siempre dice, yo
lo que queráis. Pues hay que enseñarle a que peine. Hay que enseñarle a que peine a tu padre. Uy, mi padre, mi padre. Mi padre siempre me dice lo mismo. Es vuestro sueño y yo por vosotras lo que queráis. Pero es verdad que él disfruta de otras fiestas porque él no nació aquí en la ciudad de Valencia. Ajá. Y disfruta de otras cosas, pero siempre nos ha apoyado. Entonces, mi mayor apoyo hoy en día es mi hermana, porque es fallera, es vicepresidenta, es todo. Entonces, nuestra familia un poco somos ella y yo, mano a mano, intentando seguir con esta tradición que mi madre nos inculcó en su día. Entonces, Ton Pare no va al hotel. No, mi padre que va. Ay, sí que se tira buenas vacaciones. Está allí de Rodríguez, claro, en casa. Él viene a comer, a cenar, qué bueno, falla. Qué bo. Bueno, mira, estaba echándome ahora primeros planos de algunos falleres. Yo no sé, Rebeca, estaba en Parrangüí en el programa de radio a migdia, en el programa que cada día fem desde el Ateneo Mercantil, Ximo Rovira y un servidor, y parlàvem de indumentaria y ahí sí, el tema de los moños, ¿no? Uh-huh. El segle XVIII, les falleres que lluïsen el traje del segle XVIII, bueno, anem a dir el de màniga llarga, perquè ja no saben si és el segle XVIII, ara diuen que és el traje de l'antiga, en fi, el traje de màniga llarga que no duen els rodetes, que volen, sols porten un moño rareto, això com ho veus? A ver, pues como tú decías, hoy en día está como un poco cambiando, estamos intentando volver a las tradiciones, investigando, porque parece que últimamente nos estamos volcando muchísimo en el tema de la indumentaria. El siguiente será la pólvora, yo espero. Así que yo lo veo bien siempre y cuando se vaya correctamente. Ahí lo voy a dejar. Pero a ti, pero por ejemplo, Prisample, tú, el traje que vas a lluir, en cada que es secreto y no anem a dir quién es, pero es de màniga llarga o es de màniga llarga, ¿no? Hombre, cuando pasamos por la ofrenda solemos llevar la manga larga, pero larga, larga, no, uh-huh. No la del siglo, ¿no? Que uh-huh. No la del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, creo que voy a llevar los tres moños, porque es que depende de la tela que tú uh-huh. llevas también. Y yo, es que no me quiero mojar, no te Leo. Quieres mojar. No, por sé, mi traje, no, es que no me quiero mojar del todo. Es que te udí porque sí que es de veres que ha habido cierta polémica, porque sí. Me habían moltes falleres de la Cort d'Honor, que son les que més están, no sé si dir patint o sufriendo el cambio. Sí. Y que no se veien favorecides, ¿no? Afavorides en soles en un moño. Bueno, això, i sí que és de veres que després cada un així pot desfilar com vulga, sí. Que les tradicions n'hi ha que mantindre-les, per supost, i més si estem parlant de lo que és de la UNESCO, però també és de veres que avui, mos di Enrique Marsal, al que el tindrem d'ací un ratet amb vosaltres també, que lo que volen les falleres és sols una cosa, i és anar guapes. Sí. I si a lo millor no és tan tradicional portar els tres moños, però se veuen més afavorides en un moño, en els tres moños, pues volen anar aixina. Bueno, matizando, y por supuestísimo, nuestra corte d'honor ha lucido en cada acto maravillosamente, porque les sigo desde las redes sociales, como he comentado antes, y están guapísimas. Uh-huh. Y no tenemos que pensar en, ay, pues a lo mejor luzco mejor con tres moños. No, están guapísimas, vayan como vayan. Pero sí que es verdad que tenemos, que nos gusta ir guapas y como estamos a lo mejor un poco más acostumbradas. Y últimamente llevábamos más los tres moños, pero hay que ser correctos también. El que está fet un pincel es Jaume Brunxú. Oy, pero él siempre. A ver en qué está ahora, a ver en qué está. Familia absolutamente fallera, así a la Plaza de la Mare de Déu, desde el barrio de Veteró, Julián Caravantes, el meu buen amigo, disfrutando un día muy especial. Sí, muy especial y muy desnervis y ahora correguen tus asas a un menbat. Yo usé y se posa les calces ya, el chándal, todo lo que toca. UEFA, le ha demanat 3-0. Chico, yo pensaba que demanarías per la familia estas sí, cosas. Sí, todo. Estar a Tamar y vemos y este per demanat del fútbol. Sí, sí. ¡Ay! Nerea, que en casa está plorant. ¿Qué pasa? Muy emocionada. ¿Cómo ha sigut per a tu passar per la Mare de Déu? Impressionant. Ho esperaves no molts anys? Sí. Estan sent unes falles fantàstiques? Fantàstiques, els millors. I encara ens queda temps per a disfrutar-les, no? Encara ens queden dos dies més. Pues apretar que toca, d'acord, i a disfrutar-les. Noelia, que és una fallera major infantil, la del barri Veteró, superguapa. Noelia, com estàs vivint esta ofrena? Superbien, muy emocionante. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? Pues va
pasar por pasar y darle. Y que te gritarán guapa por la silla de paz, ¿eh? Sí. Que me he enterado yo. Oye, presidente infantil, pero vas más chulo que un 8, ¿no? Sí. Va súper guapo. Escucha, bueno, yo tengo que presumir de familia, las cosas como son. Tengo la sobrina y mi ahijado, los más guapos de toda Valencia, yo creo, ¿no? ¿O los segundos? Los primeros. Los primeros, muy bien, así me gusta. Álvaro, ¿ha sido bonito para ti pasar por la ofrenda? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta mucho y está la Virgen. O sea, que te ha gustado mucho. Sí. ¿Repetimos al año que viene? No. ¿No? ¿El año que viene no repites? De presidente no, pero a la ofrenda sí que vendrás como fallero, ¿no? ¡Ah, qué susto me había dado! Y Juanín y Eva, en categoría nueva en las entrevistas, padres caldosos. Eva y Juanín, como digo, papás de Noelia. Supose Eva que molt contenta, ¿no?, de poder portar a teua filla así ya como falla macho infantil de la comisión. Molt contenta. La verdad es que ha sido un año molt especial. La meva filla feia major, el meu nebot también presidente infantil, y Nerea, que va a ser la meva filla macho infantil. Ha vist que han passat amb els teus germanes, Glòria l'ha vist al principi, després de Maria, la mama de Álvaro, suposa que un any en família, absolutament. En família, sí. A disfrutar molt. Hi ha moltes ganes. Juanín, que jo sé que tu eres del Levante. Sí. Avui desitgem sort al València. Sí. Avui sí, sí, no, avui sí. 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 En Europa sí. En Europa sí. Que porta el nom de la ciutat. Com és veure la teva filla, el teu nebot, passar juntets per aquesta plaça? Ah, molt emocionant, molt, molt emocionant. Te quedes sense paraules. En ganes de continuar disfrutant de les falles? Sí, sí, sí. Sí. Continuem batallant. Encara queda. Pues us he de dir que m'alegra moltíssim tindre-vos així, amic, enhorabona. Nerea, estàs guapíssima, plorant i tot. Noelia, què te vaig a dir, lo guapa que estàs? Álvaro, a l'any que ve te controle jo així.